Hola amigos, yo soy su amigo Warmore1988. Muchas gracias a todos por este apoyo. Ya vamos a llegar a lo que viene siendo la cifra que estuvimos planeando desde hace muchísimo tiempo, que son los 40.000. Muchos van a decir, faltan mil y tantos, pero mil y tantos se van en muy poco tiempo. Hace unos días atrás estaba hablando sobre me faltan 2.000, ahora me faltan menos de 2.000 y seguimos creciendo gracias al apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Este video es en respuesta a un compañero que me pidió que hablara un poco sobre las monedas de platino. Así que vamos a hablar sobre las monedas de platino y les vamos a dar un poquito de información. Esperemos que les sea de ayuda. Si es así, por favor, háganmelo saber. Y con mucho gusto yo los seguiré ayudando. Es que voy a agarrar lo que vienen siendo las piezas, en este caso de una onza de platino. Este tipo de piezas que ustedes ven en su pantalla, vamos a hablar de estas dos, son piezas que se acuñan para colección, pero también como inversión. Es algo muy bueno, ya que estas piezas son muy muy difíciles de ver. Mucha gente no las ha conocido, no las conoce, ya que por los precios pues tampoco no es algo muy 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 notable. En esta ocasión, estas piezas son acuñadas por la Casa de la Moneda de West Point, por eso tiene la W. Estas piezas pesan lo que viene siendo aproximadamente en gramos 31.11. Y en algunas varía, en algunas cambia. Por ejemplo, en la siguiente que les voy a hablar es 31.10, y sus valores están aproximados entre los 1275 cada una a los 1500 más o menos. De la, por ejemplo, de esta que es 2006 W, se acuñaron 9152 piezas, y su valor, pues lo como aquí lo tiene, pesa aproximadamente lo que viene siendo a 0.995 onzas. Wow, casi la onza. Es una onza. Realmente la gente en veces, algunas monedas tienen un poquitito más, otras tienen un poquito menos, pero esta ya se considera lo que es la onza. Aquí está. Así es que espero y les sirva esto. Espero que les entretenga realmente, porque de este tipo de monedas es muy difícil conocer a alguien que las tenga en su colección, ya que si estamos hablando que si tiene 10 de estas, tiene como 12.000 a $15.000 más o menos. Y la siguiente es otra pieza muy hermosa también, del año 2009, Proof. Este es Proof, este es diferente, West Point Proof. Solo se acuñaron 4.900 piezas, pero aunque les parezca extraño, tienen valores similares. Tienen condiciones similares, y esta pieza también es de una onza o $100. Las dos son de $100 de platino, y pesa exactamente casi igual, nada más cambia por un pequeño punto uno, y son de platino ley 999.5, 100% platino. Así es que espero y les haya gustado el video. Si quieren saber más sobre de alguna moneda, por favor háganmelo saber y con mucho gusto les ayudaré. Si quieren saber más sobre de alguna, hasta de alguna moneda diferente de otro país, con mucho gusto síganme preguntando y yo con mucho gusto les voy a ayudar. Ya que recuerden, ténganme un poco de paciencia, ya que no esperaba llegar a esta magnitud de suscriptores. Y poco a poco estamos ayudando en lo más que se pueda, y vamos a estar subiendo temas variados. Así es que hasta la próxima, comenten, califiquen y suscríbanse. Y recuerden, dedito arriba para vencer el mal.